¿Cuándo es la subasta? Esas chicas serán vendidas en Meshe. Se van hoy en la caravana de Osman Aga. Tíñeme y recórtame la barba. Como usted diga, ¿su caravana es la que acaba de llegar de Meshe? Dígame, ¿se comenta algo allí sobre la boda de nuestra princesa Pausia con el príncipe? Siempre hay tontos que creen que la felicidad llega cuando un príncipe se casa. Se habla mucho al respecto. ¿Se comenta que tal boda ayudaría al comercio? Yo siempre digo que me gusta Bagdad para una visita, pero no para vivir allí. Me encanta ir allí y comer y ver el festejo y los fakir. ¿Qué es lo que oigo? ¿Acaso Hashi va a dejarnos? ¡Ay, gran Hei! Por nuestro gran jefe ejecutor ha llegado el día. No es suficiente para un hijo seguir los pasos de su padre. Él puede hacer dormir a un hombre o mantenerle despierto una semana. Todo con estos hábiles dedos. ¿Por qué no estás satisfecho de ser como tu padre? Eres un buen barbero. Cierto. Y me pregunto por qué debo seguir siendo barbero. Fijaos en el jefe favorito del Shah, Ismael Bek el Dorado. ¿Acaso es más atractivo que yo? Sí, pero él es el favorito. Bien. Y el famoso Lord Treasure, que llena los cofres del rey de oro y no se olvida del suyo propio. ¿Qué era él? El hijo de un tendero. Él come y bebe lo que le apetece. Después del Shah, elige entre todas las bellezas de Persia. Alguien tan atractivo como tú no tendrá dificultades con las mujeres. No tengo problemas con ellas. Los tengo para obtenerlas. Yo apuesto por Hashir, él conseguirá lo que se propone. 100 dinars a que Hashir en 6 meses sigue siendo barbero. Que sean 500 y acepto. Hashir es el tipo de joven que consigue lo que se propone. Hecho. 500 dinars. Gracias, noble mercader. Triunfa y te lo agradeceré. Ya que partes hoy, serás bienvenido en mi caravana. La mejor caravana para dejar Ispahan. Será mejor que vaya bien armado. Es un momento arriesgado. Afortunadamente, nosotros no tropezamos con las tribus crueles, pero mi tío Aziz no tuvo tanta suerte. 2 días después fue atacado en el gran paso de Meshet. Ah, para un mercader siempre hay algún riesgo. ¿Te recuerda, Hashim? Hay seguridad por completo. Prefiero viajar solo. Como desees. Dime, Hashim. Tú eres barbero, tú lo oyes todo. ¿Con quién crees que se casará la princesa Fausia? ¿Con Ahmed Khan o con Nur el-Din? Con ninguno. Con un carácter como el suyo ya debe estar casada con el diablo. Debo advertirte que no debes hablar así de la princesa. Si mi noble señor, el jefe ejecutor, te oyera, te despellejaría vivo. ¿Pero qué es lo que he dicho? ¿Que ella es ruin y cruel? Preferiría una patada suya que un beso de muchas. No os riáis. Puede que yo maneje los instrumentos de un barbero, pero tengo los deseos de un príncipe. El califa estará aquí muy pronto. Y si no la despertamos, estará de muy mal humor. No quiero ser yo la que la despierte. ¿Pero quién la despertará? Miriam, hazlo tú. No, yo lo hice la última vez. Sina, hazlo tú. ¿Y que me abofeté por hacerlo? No, que lo haga Shiren. Muy bien. ¿Quién va a despertarme y por qué? ¿Acaso tú? ¿O tal vez tú? ¿Y por qué no tú? ¿Tan difícil es decidirlo? Muy bien. Pues decidiré yo por vosotras. Tú me despertarás.
Y ahora que estoy despierta, ¿por qué he sido despertada? Habla. Vuestro padre, el califa, estará aquí antes de lo que esperabas. ¿Cuándo? En pocos minutos, Rosa de Rosas. Princesa de princesas. ¿Está preparado mi baño? ¿O tengo que elegir a alguien para que lo haga? ¿Quién va a bañarme y quién va a vestirme? ¿Es que soy una langosta y queréis servirme viva? ¡Enfriadla! ¡Enfriadla! ¿Dónde está mi perfume? Es pescado muerto. ¡Póntelo tú! ¿Habéis olvidado que soy una princesa? El café está frío y el baño demasiado caliente. Miriam, ¿vas tú también a atormentarme? Princesa, ahora el baño está más frío. Ahora está demasiado frío. Deprisa, deprisa. Mi padre llegará y yo no estaré preparada. ¡Ah! ¡Idiota! ¡Has vuelto a arañarme! ¡Oh! Mi esmeralda. Deseo ponérmela. Princesa, viene vuestro padre. ¡Idos rápido! ¡Todas! ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! Debo merecer la visita de mi padre por mis actos. Mi esperanza es que tu sueño haya sido profundo y agradable. ¿Cómo puedo dormir sabiendo que por primera vez en mi vida no deseo obedecer? Tú has sido una hija adorable y leal, y por eso te he dado siempre lo que has querido. Pero ahora debo negarme, solo porque temo por tu felicidad. Pero tú temiste cuando te rogué por el caballo blanco, y después lo monté. Como dije que haría, y admitiste que estabas equivocado. Eso es cierto. Pero también es cierto que el caballo solo podía romperte los huesos. El príncipe Nur el-Din rompería tu corazón. Mira el anillo que me ha enviado. Y lee las cartas que me ha escrito. Sus palabras no están faltas de fuego. Él desea que yo sea su esposa. Piensa en todas las esposas que ha tenido y cómo las ha tratado. Ninguna puede retenerlo. Yo soy la única que puede. ¿Te acuerdas de la princesa Mirza? Ella era tan hermosa como tú. Y era gentil como una paloma. Tal vez él no necesitaba una paloma, sino un halcón. Tú puedes ser un halcón, pero él será el que mande. Pero padre, Nur el-Din me hará feliz. Sé que lo hará. En todo el este no hay nadie tan atractivo como él. No hay mejor guerrero, ni nadie que monte tan bien o cace mejor. O tenga tan poco corazón. Yo encontraré su corazón por él. Eres una chiquilla. Y tú eres demasiado anticuado. ¿Tomarías por esposo a un hombre que envía una carta a tu padre diciendo dámela o la tomaré? Pero eso solo demuestra lo ansioso que está, no que sea irrespetuoso. No intentes engatusarme. Yo digo que ese hombre no es para ti, es malvado. Y yo digo que tiene un noble corazón. Él me desea como esposa. He enviado mensajeros a Ahmed Khan en Basora para decirle que te convertirás en su esposa. ¿Ahmed Khan? Nunca. Él es joven y serio y nunca ha estado casado. Él construirá una mezquita en tu honor, incluso más bonita que el Taj Mahal. ¿Una mezquita? El alabastro no agitará mi sangre. Nur el-Din puede y lo hace. Temo por ti, eres tan inocente. ¿Quién tiene la culpa de eso? Aquí estoy, 17 años y soltera. Mis hermanas y primas se casaron a los 14. He malgastado 3 años y no voy a malgastar más. No pienso discutir contigo. Te lo ordeno. Soy el califa y tu padre. Prepárate para el viaje. Mañana te entregaré a mi amigo y aliado Ahmed Khan. Y te enviaré encadenada si es necesario. Si fuera un hombre, me escaparía. Tal vez haya un camino. Tengo un mensaje de Nur el-Din. ¿Es cierto eso? Es cierto, amada princesa. Hay un sendero que puede conducirte hasta sus brazos. Habla. Sabéis que en la avenida de Aberán no hay guardias. Un poco más allá, al otro lado de la ciudad, hay un manantial y algunas palmeras.
En ese lugar, un jinete espera a un joven imberbe. ¿Y la ropa? Daos prisa si queréis llegar a tiempo. Está todo preparado. Apresúrate. Voy a prepararme. ¡Viajero! ¡Detente! ¡Ayuda a un pobre sediento! Tal vez sea una trampa. ¡No, no! ¡Soy un pobre mercader! ¡Aquí me espajan! Por Alá, creo que dices la verdad. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Dónde está tu caravana? Capturada en el Gran Paso, en el atajo de Meshé. Nos atacaron las mujeres tucómanas. Es difícil de creer, amigo mío. He oído que las mujeres fugadas son de gran belleza. No te engañes, joven. ¿Hermosas? Sí. Y fascinantemente vestidas. Pero son sirenas. Sus corazones están llenos de odio, ellas. Ascendieron de los infiernos como demonios y nos asaltaron. Aquellos que no murieron en la lucha fueron devorados por los buitres. A mí me dieron por muerto con esta faja anudada al cuello. Tus palabras me han llenado de interés. Creo que me gustaría conocer a esas mujeres. Solamente quiero darte un consejo, joven. Viaja por el Gran Paso. Pero no hace falta que acabes conmigo. ¿Quieres que te acompañe hasta Ispahan? No. No es más que un corto paseo. Ya has sido bastante amable. Entonces, adiós. Que la fortuna cabalgue contigo. Buena fortuna para ti también. Alabado sea Alá. Alabado sea Alá. Yo soy su siervo. ¿Pretendes quedarte aquí? Puede que sí y puede que no. Por el momento, como puedes ver, estoy dando de beber a mi caballo y llenando mis alforjas. Vete, te lo ruego. Puesto que en este lugar voy a recibir un tesoro de tal belleza que no es para unos ojos ordinarios. Lo que dices me intriga enormemente y ahora no me iría ni aunque me lo pidieran 10 andrajosos como tú. Pero bueno, por 10 dinars de oro, ¿podría ser persuadido para irme? ¡Por Alá, tendré que matarte!
tengo sed de aventura, otros la tienen de vino. Especialmente si es provechosa. 10 dinars. ¿No tienes nada más encima? El sello de Nur el-Din. Tal vez debería matarte. Si Nur el-Din está en esta aventura, puede ser más peligrosa que provechosa. ¡Deteneos, por favor! ¡Deteneos! Ya nos has engañado bastante, maldita. Ahora dinos la verdad. ¿Dónde está la princesa? ¡Deteneos! ¡Hablaré! Haji Baba, Haji Baba. Haji Baba, Haji Baba, Haji Baba. He keeps laughing at love, and love, and love. ¿Has visto pasar a un guerrero por este lugar? Yo soy a quien esperas. Estoy aquí para obtener el tesoro. Qué listo es Nur el-Din al enviar un guerrero disfrazado de barbero. ¿Cómo está él? Todo el mundo sabe cómo está él. ¿Qué tesoro estás esperando? El que tú debes revelar para probar si eres a quien estoy esperando. ¡Qué hermoso! Este es el tesoro. Eres. Tú eres el tesoro. Suéltame. ¿Quién eres? El califa te hará saber quién soy. Tú debes ser la princesa Fawzia. La guardia de mi padre. Ayúdame. Debo llegar hasta Nur el-Din. ¿Y qué harás tú por mí? Te daré la esmeralda. La esmeralda y 100 dinars. Todo lo que desees, pero date prisa. Saluda. Debo descansar. Si nos detenemos, caeremos en las manos del jefe ejecutor. No puedo evitarlo. Tengo calor y estoy cansada. Nos detendremos cuando sea seguro. Mi garganta está seca. No por mucho tiempo. Necesito beber. Las lamentaciones emanan de ti como el agua de los manantiales. Soy princesa y mi piel es suave. No estoy acostumbrada a tratos tan duros. Tú no eres princesa mientras estés en el desierto. No pienso continuar. Muy bien, puedes quedarte si quieres. Pero yo voy a seguir. Tú sabes que si los hombres de tu padre los cogen, te llevarán de regreso a Ispahan. A mí me dejarán con la cabeza en un sitio y el cuerpo en otro. Y me gusta que sigan juntos.
Nos detendremos aquí un rato. Por fin beberé. Báñate si quieres, pero no bebas. Ten. Lo que huele es el cuero. No me gusta. Pues no bebas entonces. Me gustaría probar un poco. Oh, estaba equivocada. Es el agua más buena que jamás he probado. Nunca había estado en el desierto. ¿Y te asusta? ¿Debería? Ha quitado más vidas que Nur el-Din. No te gusta él. ¿A quién le gusta? Nunca he conocido a un barbero. Ni yo a una princesa. ¿Te resulta extraño? No. ¿Lo es para ti? No. Pero soy curiosa. Tu curiosidad es mayor que la mía. Con suerte nos uniremos a una caravana de mercaderes. ¡Bismillah! Somos dos viajeros fatigados que desean unirse a vosotros en el viaje. Llévanos ante tu jefe. ¡Desmonta y sígueme! Osman. ¿Quién es este? Este joven es mi ayudante y aprendiz del arte de la barbería. Te mueves rápidamente hacia el éxito. Esta mañana tú mismo no eras más que un aprendiz de barbero. ¿Puedes acogernos? Acoged a mi amigo Hashi Baba. Eso está hecho. Me rechazaste por la mañana, todo para unirte a mí por la noche. ¿Cómo es que vas a Meshed? Ahora pienso que puedo tener fortuna allí. Oh, quizá sí o quizá no. Todo está en manos de Alá. Así sea. ¿Puedo contar con tu merced para que le den de comer a mi ayudante? Más que seguro, pero primero debes darme un masaje y después podrás compartir comida y todos los demás placeres. Tráeme el bol de cobre, llénalo con agua caliente y tráelo aquí. Tráetelo tú mismo. Alá me ha condenado con un aprendiz más terco que una mula. Oh, ¿podemos competir con el destino? Si Alá hace blanco a un camello, ¿puede Osmanag hacerlo negro? ¿Cuál es tu habilidad, joven? ¿Eres diestro en el masaje de astracón o en arreglar barbas? Es maravilloso en el masaje. ¿Puede con una pequeña presión en ciertos nervios sumirme en un sueño total como tú haces? Él es mi aprendiz en todo. Bien, entonces me desnudaré y tus manos eliminarán todos los dolores de mis huesos y después te tocará a ti hacerme el masaje. Traeré el agua, maestro. ¿Dónde están las bailarinas? Enviaré a por ellas. Este es mi buen amigo Hashi Baba y su aprendiz Shin Ali. Este es Shaus Mantan, y que nos ha prometido protección de las temibles tucómanas. Chico, tráeme mi pipa. Enviad a la bailarina. Tengo un cargamento de sedas de Constantinopla y esclavas de Meshed. Esta bailarina es una joya. Le podría gustar a un príncipe como Nur el-Din. ¿Qué clase de hombre es ese príncipe? ¿Nur el-Din?
Afortunadamente para mí es un inconstante. Sus deseos son crecientes y menguantes como la luna. Él va a casarse con la princesa Fausia. ¿Hay alguna esclava que pueda compararse a ella? Sí, hay una. Esta bailarina, Yesha. Ella es más deseable que 10 princesas. He oído que Fausia es muy hermosa. Sí, yo también lo he oído. Pero como tú mismo dijiste esta mañana, ella es cruel y egoísta. Yo sé por una de sus criadas que ni siquiera es hermosa. Su boca es alargada, no tiene ninguna gracia en su figura, es encorvada. En cuanto a su cintura, es como la de un elefante. Y sus pies, un camello, no los tiene más grandes. Eso es mentira. ¿Has visto tú a la princesa? Para él, todas las princesas son hermosas. ¿Puedo retirarme, maestro? No, muchacho, ven, siéntate conmigo y mira a la bailarina. Es como Hafiz ha dicho, cada momento de placer que uno puede disfrutar es un punto ganado. ¡Ah, los músicos! ¿Qué opinas de ella? Es una muchacha magnífica. ¿Qué opinas tú? Las he visto mejores. ¿Por qué no te unes a los otros? La fatiga ha caído sobre mí. ¿No te gusta la danza? Por lo menos aprendí. ¿Qué clase de mujeres encuentra hermosas un barbero? Ella es hermosa y me atrevo a pensar que Nur el-Din también lo creerá. Nunca. Su piel es vasta como el pómez, sus piernas son demasiado delgadas y su cintura es demasiado ancha. Eso es lo que dicen las otras de ti. Barbero, eres afortunado de no estar en Ispaja, ¿no te harías? ¿Me harías azotar? Esa es tu respuesta si no se te adula. ¿Deseas silenciar a todo el que te traiciona? ¿Es así como tiene que ser una princesa? Vete, estoy agotada. Déjame sitio. No puedes quedarte conmigo. Entonces vete, esta es mi tienda. No vas a poder conmigo. Tengo coraje para matarte yo misma si es necesario. Eres una mujer verdaderamente impetuosa. Te quedarás aquí. He tenido un día muy duro y no necesito golpes para dormir. Desnúdate si quieres. A mí poco me importa. ¿Dónde está la princesa? ¿Estás segura? ¿Ah? Entrégamela. Se la llevaré a Nur el-Din. Ella está a mi cargo y no te necesita. ¡Lárgate! ¡Lárgate tú! No te alarmes,
Deseo solamente hablar contigo. ¿Dónde está tu maestro? Ahora vuelve. Haré un trato contigo. Sé que no eres Shirali, ni yo soy Chaos. ¿Quién eres? Un honorable espía al servicio de tu padre, el califa. Y tú eres la princesa Fausia. ¡Haji! 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 Si no hubiese sido por tu coraje, ahora ya estaría en Ispahan. Tú eres preciada para mí. Vales una esmeralda y 100 dinars de oro. ¿Y por eso arriesgas tu vida? ¿Por qué no? Solo la esmeralda vale 2000 tumanos. Con eso puedo comprarlo todo. Caballos, casas, esclavos y amor. Hay algunos amores que no puedes comprar. Solo en las leyendas. Tal vez tenga razón. Tal vez las leyendas son para los barberos y el amor para las princesas. Tú tendrás a Nur el-Din y yo tendré la esmeralda. Veremos quién obtiene mayor ganancia. Nuestras órdenes son llevarte directamente a Basora. No. El príncipe Ahmed Khan cabalga hacia Basora. Debo ver a mi padre. Debemos darnos prisa. Tomaremos el atajo a través del paso de la gran montaña. ¡Vamos, adelante! Estás cansada, princesa, pero debemos continuar. Debemos atravesar este paso antes de que caiga la noche. Haz lo que desees. Tus planes no son los míos. ¡Guardias, alerta! Esta ruta está vigilada por las mujeres tucómanas.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Avanzad! ¡Venga, rápido! ¡Vamos! Le venderemos en Bokhara. ¡Traed al siguiente! Este es el jefe de la caravana, Gran Bana. Alá sea con nosotras. Yo me ocuparé de la guardia del califa y tú tomas la caravana. Dejadme al menos un diamante. Esos anillos son todo lo que me queda en el mundo y soy un hombre viejo. Vendedlo en Bokhara. ¿Quién es el siguiente? ¿Sabes montar y usar un cuchillo? Yo conquisto a los hombres de otras maneras. Bien dicho. A las mujeres con coraje les damos una oportunidad. Quédate con nosotras o te venderemos en Bokhara al mejor postor. Deseo ser vendida en Meset, a Nur el-Din. Entonces tú no eres para nosotras. Serás vendida en Bokhara. ¡Lleváosla! ¿Quién es el siguiente? Yo ofrezco esta esmeralda para mi rescate. Esa esmeralda es mía. Déjalo. ¿Por qué está esto en tu poder? Él es mi aprendiz. Solo la está guardando. ¿Qué dices tú? La esmeralda es mía. ¿Qué me ofreces por tu vida? Este anillo y mi habilidad. Déjame ver el anillo. Es el anillo de Nur el-Din. ¿Él te lo dio? No, robé el anillo. Me llamo Haji. Soy de Ispahan. Tengo la habilidad de ser barbero. Yo sangro, arranco dientes, enderezco miembros. Yo puedo curarte. Podría necesitarte. ¿Y mi aprendiz? ¿Qué pasa con él? Si tú me curas, os conservaré a los dos. Si no... Tal vez sea porque estoy enferma de los huesos, pero deseo, aunque solo sea por unos minutos, ser una mujer. ¿Qué te detiene? ¿Quién eres tú?
fui forzada en el harén de Nur el-Din. Pero como has visto, eso no implica ser la esclava de ningún hombre. Ni la luna es más bonita que tú. Es un conflicto de voluntades. El hombre tiene la fuerza de su lado. Nur el-Din me enseñó el dolor. Le odio. ¿Escapaste? Sí, con otras dos chicas. Nuestra fama se extendió y ahora cuando cualquier mujer escapa de la esclavitud viene con nosotras. Y ahora eres más feliz. Prefiero elegir a ser elegida. ¿Es posible que yo sea el primer elegido? Querría que fuese así. ¿Dónde están las demás? En mi harén. ¿Y dónde está? Se pudren al sol. Una vez que su ardor se enfría. El mío crece cada día que pasa. ¿Qué significa todo esto? Míralo por ti misma. ¿Quién es ella? La princesa Fauzia de Ispahan. ¿La hija del califa? ¿Y qué está haciendo aquí? Debo entregársela a su prometido, el príncipe Nur el-Din. Puedes olvidar que estuviste en mis brazos hace 5 minutos porque eso no va a salvarte si me mientes. Como que Alá es mi testigo que es la verdad. Prometí llevársela a Nur el-Din y es lo que pienso hacer. ¿Y ella no significa nada para ti? Es un asunto de negocios, como transportar pieles de carnero. Deberías preguntarme lo que él significa para mí. Es un sirviente que compré como compraría cualquier otro. Hablas como una princesa. Pero eso no significa que lo seas. ¿Alguna conoce a la princesa Fauzia? Yo sí. Yo fui su doncella. ¿Fabria? Sí, soy yo, Fabria. Y ella es la princesa Fauzia. Ella está a tu cargo. Te enseñaré lo bien que aprendí mis lecciones. Todo lo que ella pueda hacerte será mejor que lo que podrías esperar de Nur el-Din. Conservaré tus gentiles manos. Pero te lo advierto. Si te comunicas con ella de alguna forma, ambos moriréis. Gran Bana. Todo preparado para llevar a los esclavos a Bokhara. Esperamos tus órdenes. ¡Vamos! Compasión, por favor. Yo te mostraré compasión, la misma que tú me mostraste a mí. Thank you.
Haji. Bebe. Estaba asustada. Pensé que solo querías la esmeralda. ¿La esmeralda? Vuelvo enseguida. No. Puesto que sois amantes, lo he arreglado para que os veáis morir. Fuimos atacadas por los hombres de Nur el-Din. Nos quitaron los esclavos. ¡Y nuestras mujeres! Soy la única superviviente. ¡Vengaremos sus muertes! ¡Atacaremos ahora! ¿Cuánto durará? Eso ya no importa. Haji. Lamento mi mal carácter y mi egoísmo. ¿Tú no lamentas nada? Solo una cosa. Encontrarme atado a este palo. ¿Lamentas haber intentado llevarme a Nur el-Din? No. Yo sí. Desde que sé que no viviré, debo decir la verdad. Ya no deseo casarme con Nur el-Din. En estos últimos días y noches he aprendido algo. He aprendido que he sido ruin y cruel. Pero te quiero. Yo también te quiero. ¿Me quieres más que a una esmeralda? Más que a mil esmeraldas. Es fácil decirlo ahora. Pues no vas a ver de nuevo una esmeralda. No te entregaría a Nur el-Din o a cualquier otro hombre. Si Nur el-Din se atreviera a mirarte, le arrancaría los ojos. Si sus manos te tocaran, se las cortaría por la barba de Alá. Lo juro. Haji. Thank you.
Gran príncipe, hemos vencido a las tucómanas y aquí está su jefa. Vanna, mi antiguo amor. Creí que habrías muerto antes que ser entregada. Arrodíllate y pídeme perdón. Musa, encadénala con sus seguidoras. Espera. ¿De dónde ha sacado este anillo? Sacaré las palabras de tu boca. Yo puedo responderte a esto, gran príncipe. Yo sé de dónde procede ese anillo. ¡Libérala! Pertenece a la princesa Fausia, que estaba cautiva en el campamento tucómano. ¿La princesa Fausia? ¡Capitán! Coged los caballos más ligeros, cabalgad hasta el campamento tucómano y traed a la princesa. 500 dinars al hombre que me la entregue sana y salva. ¡A prisa! ¡Alabado sea Alá! ¡Vive! ¡Y rápido, bajadlos! Hermosa prima, debéis pensar mal de mí como gobernante. Te ruego tu perdón por haber sido incapaz de protegerte de un trato tan vergonzoso. Estoy agradecida, príncipe, a ti y a tus hombres por mi vida. En el futuro puedo protegerte de todos los peligros. Primero hay algo que debes oír. Hashi te lo dirá. Hashi, díselo al príncipe. Dile lo que ha ocurrido. Gran príncipe, es el canalla que intentó robar la doncella Morgiana de tu harén. Lo quiero aquí, a mis pies. La ley es clara. Y yo soy la mano de la justicia. Muy bien, ahora quiero que me digas lo que ocurrió. Bueno, fuimos atados a un palo, gran príncipe. No podíamos movernos y me estaba lamentando del hecho de que después de tantos peligros que habíamos sobrepasado, parecía que no iba a ser capaz de entregarte a la princesa como había acordado. Después de tantos peligros, al fin te la he entregado. Ahora quiero mi recompensa. El león se ha convertido en cordero. Esto no es suficiente. Dice la verdad. Le prometí la esmeralda que llevas. Dásela. Un trato es un trato. Él debe tener la esmeralda. Eres un verdadero príncipe. Y te quiero. Dale un caballo. Un trato es un trato. Le prometiste la esmeralda, no un caballo. ¡Ea! Amen.
Regresa, tráeme la esmeralda. Informa a mi amigo el califa de Ispahan que es bienvenido a mi campamento. Mi ciudad será la suya y la suya será mía, una vez que la princesa y yo nos hayamos casado. Dos hombres muertos, pero tan horriblemente afeitados que no pude resistirlo. Naga, así que tú también escapaste. Solo con la piel, pero vaya príncipe que estás hecho. Y pensar que no eras más que un barbero hace unas pocas semanas. Ahora eres rico, atractivo, un mercader con éxito, con todo lo que tu corazón desee. No todo, Osman. Así son las cosas, hijo mío. Uno espera tener 20.000 dinars y luego se da cuenta de que no es suficiente. Uno necesita 40.000. Afortunadamente para ti, aquí estoy. Te daré la oportunidad de doblar tu dinero, no triplicarlo, en el menor tiempo posible. Me voy inmediatamente con una gran caravana de mercancías para venderlas en la boda de Nur el-Din. Como sabes, se casa con la princesa Faucia dentro de unos días. No pienso ir. ¡Oh, no te estoy pidiendo que vayas por tu dinero! No. El dinero no me ha traído la felicidad. Duplicar el dinero no me hará más feliz, ni triplicarlo. Bueno, ¿qué tienes, Hashi? Estoy enamorado. Oh, pues cómprala. Cueste lo que cueste, tendrá un precio. No, ella no está en venta. Solo un hombre joven habla así. Es la princesa Faucia. ¿El dinero se te ha subido a la cabeza? ¿La princesa Faucia? Una vez creí que ella me amaba. Entonces tómala. ¿De Nur el-Din? ¿Por qué no? Él es un príncipe, un gran y poderoso príncipe. Y yo, un simple barbero. Ah, me desesperas. Sin coraje no se puede ser ni un mercader ni un príncipe. ¿Hashi Baba? Yo soy. Ven con nosotros. Come to my tent, oh my dear.
Deseo ver al príncipe. Dile que estoy aquí. Nadie puede entrar, princesa. No puede ser molestado. Quizá es con esa bailarina que deberías casarte. Deja entrar a la princesa Fausia. Vete. Tus celos me adulan. No son celos. Te equivocas. Ahora por lo menos sé que tú no eres un marido para mí. Dispón una escolta para que me lleve a Ispahan. Amada mía, mi corazón solo piensa en esa boda. Es la clave de mi futuro. Un amargo futuro. Serías odiado, no amado. No necesito amor si tengo posesión. Tengo maneras de persuadirte para que cumplas mi voluntad. ¿Podrías tú ser forzado a la sumisión? No. Yo tampoco. Estás malgastando tu tiempo. Somos una casta de reyes y no nos rendimos fácilmente. Haré un trato contigo. Haz lo que te pido y una vez que haya cumplido con mi propósito, te daré tu libertad. ¿Qué propósito es ese? Pretendo poseer toda Persia. Mis tropas han ocupado al sur hasta Karwan y al norte hasta Samarcanda. Ispahan está justo en medio del camino entre Basora, Bagdad y Teherán. Debo tener y tendré Ispahan. Tú dices debo. Y yo digo nunca. Ven conmigo. Este líquido color ámbar, tan caliente, tan lleno de fuego, ¿creerías que en un instante podría helar la médula de tus huesos? Con solo probarlo, convertiría tu sangre en hielo. Mira este otro, color esmeralda. La esmeralda que te di, que tú a cambio le diste a otro. Este funciona lentamente, 20 o 30 horas. Parece frío, como el océano en su punto más profundo. ¿Y creerías que cada nervio se convierte en fuego y no se puede respirar? ¿Que no se sabe si la agonía en las manos es peor que en los pies o en el pecho peor que en los órganos vitales? Horrible. Así es. Y yo temo su uso. Pero hace 2 meses escasos se lo di a mi amigo, el emir Caín. Rompió su palabra. Y a mí me rompió el corazón ver su agonía. Serás la novia más hermosa que Persia haya visto jamás. ¿Tú eres Hashi Baba? Lo soy, gran califa. ¿Tú eres el que se llevó a mi hija en contra de mi voluntad y la entregó a Nur el-Din?
Nadie entregó a su hija, Alteza. Yo solo la acompañé. Y en los 4 días y 4 noches que estuve con ella, descubrí su difícil y mimado carácter. ¿La amas? ¿Amarla? Tanto como se puede amar una tormenta en el desierto, o un camello irritado, o el pinchazo de una lanza. Muchacha, dile a Hashibaba lo que me has dicho a mí. La princesa implora al califa, su padre, que no vaya a la boda. Ella dice que es suficiente el que ella esté en peligro. La princesa dice que Nur el-Din matará al califa si viene. Ruega el perdón de su padre por desobedecerle y por no hacer caso de sus advertencias. Ella le pide que encuentre a Hashi y le agradezca lo que él intentó hacer. Mis tropas jamás podrán vencer a las de Nur el-Din en el desierto. Sin embargo, debo dejarlas para que defiendan Ispahan. Pero Hashi, a veces un hombre... ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué puede hacer un barbero contra el poder de un príncipe? ¿Amas a mi hija? Amarla. Soy el hijo de un barbero. El mismo Mohamed no nació príncipe. Y fue él quien dijo que el mayor poder del mundo es el amor. La fuerza de Nur el-Din puede debilitarse, pero el poder del amor sobrevive. Yo digo que si tú amas a mi hija, tú tienes ese poder. Gánala. Especias de Samarcanda, mantas de Cachemir, filigranas de Damasco, mosaico fino. ¡Oh, paciencia, paciencia, palomas mías! ¡Esperad! ¡Tuareg, saca eso de la tienda! ¿Es esta tu caravana, mercader? Lo es. Y tengo regalos para el príncipe y la princesa. Y también tengo muchas joyas fabulosas. ¿Podrías, por favor, informar a tu señor Nur el-Din, príncipe de los príncipes, que le mostraré mis más preciadas gemas? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es conocido en toda Persia. Soy el gran mercader Osma Aga de Ispahan. ¿Y tú? ¿Quién es él? Este es el hombre consagrado. Ha tomado el voto del silencio y de la oscuridad. Por eso ni habla ni se descubre. Alabado sea Alá. Tuareg, prepáralo todo en la tienda. Enséñanos lo que tienes en la tienda. ¡No, esperad! Primero tenéis que ver lo que tengo aquí. Aceites, ungüentos, los más finos de toda Persia, muchachas. Sedas, perfumes, joyas. Las más hermosas que he visto nunca. ¿De dónde procede la caravana? ¿Bagdad? No, de Ispahan. Esta es la caravana del gran Osman Aga. Yo también deseo ir, pero temo dejar sola a la princesa. Id todas. Yo esperaré. Estos ungüentos y aceites están hechos con fórmulas secretas muy antiguas. En una de estas jarras de aceite hay una preciosa joya, un diamante valorado en 100 tumanos. La chica afortunada que encuentre el diamante podrá entrar en la tienda y elegir otro. Y recordad, adoradas mías, os lo recuerdo una vez más, la afortunada que encuentre el diamante entra en la tienda y elige otro regalo. ¡Mira! ¡Mira el diamante! ¡Oh, el diamante! ¡Tuareg, llévala dentro de la... ¡Ella ha encontrado el diamante! ¡No os vayáis! ¡Hay más diamantes, más regalos! ¡Hashi! Has arriesgado tu vida para verme. Espero que no te habrás olvidado. ¿Cómo podría? Bien, entonces bésame. Más dulce que la miel. Pero yo no he venido por esto. ¿Para qué entonces? Estoy en una misión para el gran califa de Ispahan. Rescatar a su hija, la princesa, por una gran recompensa. Si tú me ayudas, Nur el-Din solamente será tuyo. No. Tú has sido la que has encontrado más favores ante sus ojos. Ayúdame y él será tuyo. Tú gobernarás a su lado. Tendrás las joyas,
los vestidos, el poder que Nur el-Din le daría a la princesa. ¿Qué es lo que quieres que haga? Osmanaga ha traído con él una ofrenda para los guardias. Es una poderosa mezcla de zumo de granada y miel. Tú se lo servirás a los guardias que vigilan a las mujeres. No, tengo miedo. Te juro que esto no hará daño a los guardias. ¿Qué hay en ese líquido? Hermosos sueños. ¿Te das cuenta? No es mortal. Si deseas a un príncipe, debes tener coraje. La recompensa que prometes es de mi agrado. Haré lo que pides. Bien, dale esto a los guardias. Lo haré. ¿Cuándo se lo darás? Por la tarde. Por favor, ¿me llevarás a Ispahan contigo? Es muy importante. No tengas miedo, este Tuareg no puede hablar y por lo tanto es de confianza. ¿Por la tarde? Bien. ¿Entonces harás lo que te pido? ¿Me llevarás contigo cuando vayas a Ispahan? ¿Me esconderás? Puede. Haré que sea ricamente recompensado. Tengo un viejo prejuicio contra las promesas. Toma, esto es una muestra de lo que puedes obtener en Ispahan. Oír es obedecer. Pero dime, ¿cómo es que un muchacho como tú, un nuevo aprendiz de barbero, tiene tal perla en su poder? Fue un regalo. Le hice un servicio a la princesa Fausia. ¿Y cómo está la princesa? ¿Es feliz con su boda con Nur el-Din? ¿Cómo puede ser feliz si ama a otro? ¿Ella? ¿Y a quién podría ser? Su nombre es Hashi Baba. ¿Hashi Baba? No tenía ni idea que tu maestro conociera a la princesa. La última vez que lo vi en Ispaha estaba rodeado por hermosas esclavas. He oído que está pensando en comprar una encantadora chica como esposa. No. Oh, pero eso no puede importar. Por supuesto que no. Por lo que a mí respecta, me trató mal. Antes hablaba a favor de la princesa. ¿Cómo es que la princesa Fausia ama a un barbero? Porque ella es una tonta. Oh, no es sabio hablar así de la novia de Nur el-Din. Tuareg, lleva a este muchacho dentro de la tienda y muéstrale nuestras mercancías y escóndelo allí. Gracias, noble mercader. Alabado sea Alá. Debo ir a ver al príncipe Nur el-Din. La tarde se acerca. Dime, muchacho, ¿qué clases de joya le gustan a la princesa? Esmeraldas. Oh, tiene un gusto excelente. Excepto con los barberos. ¿Dónde puedo esconderme? ¡Hachi! Osmanaga miente. Para mí no hay más mujer que tú. Oh, Haji, soy tan feliz. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Estás en peligro. Te dije que para mí eras más preciada que una esmeralda. Ahora debo probártelo. No, no pruebes nada. Solo sigue vivo. Lo intentaré. Nuestro plan es simple. Osmanaga mantendrá ocupado a Nur el-Din hasta la tarde. Entonces las tucómanas serán liberadas y podremos escapar. No necesito perlas. Príncipe de príncipes, señor de Persia, tus tropas del norte han quedado listas para el ataque de Basora. Tu aliado, Alef de Sazar, manda este mensaje. Estamos preparados. Gran príncipe, si tus planes fracasan, partiremos hacia Ispahan. Adelante. Y ahora, gran mercader de Ispahan, ¿qué más tienes que mostrarme? Aquí tengo un regalo, solo menos valioso que tu reina. Perteneció a la misma reina de Saba. ¿Cuál es el precio de este collar? Es extremadamente caro, noble príncipe. Su valor es de 100.000 tumanos. Muy bien. Te pagaré cuando llegue a Ispahan. Y te recordaré gratamente. Tu estima es más valiosa que las grandes riquezas, noble príncipe. Pero si pudieras darme algo a cuenta... Estas gemas son verdaderamente maravillosas. Nunca he visto piedras tan bien proporcionadas.
La princesa estará encantada. Pero, noble príncipe, eso no es más que una de las hermosuras que tengo que mostrarte. Hay rubíes que son como las estrellas, fantásticas combinaciones de preciosas gemas que no se han visto jamás. Las veré en otro Pero, momento. Noble príncipe, te lo ruego, permíteme mostrártelas ahora. Déjame mostrarte algunos de mis otros tesoros, incluso más calculados para agradar al gusto de la princesa. Espera aquí. ¡Date prisa! Debes ir ahora a los guardias, ya es casi la tarde. Haz lo que te digo. ¡Vamos, vamos, rápido! ¿Y más para ti? Alabado sea. ¿Alabado sea quién? Esto es un obsequio de la caravana de Osmanaga. Alabado sea el generoso mercader Osmanaga. Frío y refrescante, ¿no es así? Felicidad. Felicidad y larga vida para nuestro gran príncipe. Que Alá bendiga la boda de nuestro príncipe con la princesa Fausia, y que sus hijos sean numerosos, y que Persia goce con su mandato. ¡Levántate! ¡Levántate, digo! ¡Vamos, en pie! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Vamos! 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 No lo sé. ¡Musa, guardias! Encontrad a la princesa. Sí, príncipe. Y traedla aquí. ¡Mi sable, rápido!
Nos has defraudado, Hashi, privándonos del privilegio de llevárnoslo vivo. Desgraciadamente, tus problemas no han terminado. Sus hombres ahora atacarán tu ciudad. Llevaré a la princesa a salvo. Avisaré a la guardia del califa y los combatiremos. Que Alá sea contigo. Es un gran día para ellos y para mí. El barbero tiene a su princesa y yo comerciaré con ellos. Sus alegrías serán pocas, pero las tuyas serán muchas. Esto me recuerda a nuestra apuesta. ¿Ha tenido éxito Hashi o no lo ha tenido? ¿Éxito? Se ha casado con la princesa. Él es el más valioso de todos los mercaderes de Ispahan juntos. ¿Llamas a eso éxito? Pues claro. ¿Cómo lo llamas tú? Buena fortuna. Suerte. Eso es todo. Ay, la suerte de Hashi es tu mala fortuna. Págame. $500. Buena gente, agradecemos vuestro maravilloso afecto. Sin embargo, la ceremonia ha fatigado a la princesa y lamento deciros que debo retirarme. Alá sea con vosotros. Son magníficos. Tú eres el ídolo de todos, mi amor. Supongo que debería hacer otra aparición. Ah, eso no será necesario. ¿Qué ocurre? El anillo. Into my heart and stay there forever. Lost in the spell of stars up above. Isn't it sweet to face life together? Always in love.